Hola a todos, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Brawl Stars, como ya sabéis, en el último vídeo conseguimos a Surge Paladín. Como estáis viendo por aquí, este magnífico brawler. Y el tema es que hoy en tienda, esperando que saquen duelos otra vez que no está disponible, he visto que está la hipercarga de Tick. Así que como tengo 115 gemas, vamos a comprar esta maravillosa hipercarga. Tick es uno de los throwers que más me gusta junto con Dynamite, pero al final la hipercarga de Dynamite ya la tengo. Y una vez, lo que hacemos en este canal es conseguimos gemas. Según conseguimos gemas, vamos comprando hipercargas. Y según compramos hipercargas, jugamos con esos brawlers en competitivo, lo cual no quiere decir que vaya a ser fácil, pero por lo menos sí divertido, y así los vamos subiendo. Y os comenté ya que íbamos a empezar con los directos de vuelta. ¿Qué pasa? Que el lunes, no, el domingo, perdón, me voy a Helsinki para el lanzamiento oficial de Squad Busters, con lo cual toda semana estoy allí, y luego cuando vuelva voy a hacer el camino a Santiago. Lo sé, viajo mucho. Entonces empezaremos con los directos a la vuelta, pero una vez que empiece no quiero parar, que de momento lo mantenemos así, y así cuando volvamos ya estaremos a tope como para empezar los directos como corresponde. La hipercarga de Tick está muy guapa, pues la podía haber enseñado antes de empezar a jugar, pero la veremos mejor en partida. De momento, este mapa no es malo para Tick. De hecho, podemos empezar ya a tirar de estos aquí, que se os van a comer todos para si quieren salir de la base. Uf, cuidado con Edgar. Gadget. ¡Oh, no! No, ¿qué hago con ese gadget? Necesito la cabeza. Pensé que tenía el gadget de inmortalidad. Tenía que haberme lo seteado bien. Esto es culpa mía, la verdad. Vamos a meter aquí ulti para ir a por el Edgar. Da igual que se vaya, lo va a matar igual mi ulti. Ahí estamos. Y ahora, bueno, ya que tenemos este gadget, vamos a usarlo. El gadget este lo que hace es que tiras más cajas, básicamente. No tiene otro misterio. Metemos otra ulti de nuevo. Seguimos pegando. Y cargo básicos, uso esto. Hay que tener cuidado con Janet, porque no pega poco. Metemos ulti ahí. A ver, no es la mejor ulti, pero al final los básicos se reparten. Pasa que ese mamapingas me quiere pegar con la ulti, el buff, y no le quiero dejar. Vamos ganando bastante bien, ¿eh? Mientras tenga esta zona controlada estaremos bien. Va a ir Edgar para allá. Yo no creo que me moleste porque tenemos un Edgar nosotros. Va a salir ahora mi compañera de base, Jessie, y debería poder matar al Edgar. Cuidado con el buff. Si me quiere tirar, no le dejo. Le meto ulti en la cara. Y ulti, o sea, es básico para defenderme. Uf, qué bonito lo he hecho, la verdad. Vale, tenemos hipercarga. Vamos a meter aquí un par de básicos. Jessie en principio defiende. Vale, no defiende. No pasa nada. Puedo defender yo. O por lo menos puedo zonear la base. Y... vale, la Janet debería morir más pronto que tarde con ese básico muere. Bueno, la mata Jessie. Y ahora sí, hipercarga. Ulti. Vamos, ahí van las 6 minas. Hay que pegar lo más rápido posible. Básicamente, este es el momento más importante de la partida. Vamos perdiendo, con lo cual o matamos aquí a todo el mundo. Vale, esa ulti no está mal. Hay que meter una aquí. Sobre todo que no cargue ulti el Edgar. Vale, la ha cargado, pero no va a ser suficiente. Vale. Que me la pega a mí el buff, pero que no le pega la a esta. No, tío, ¿cómo hemos podido perder esta partida, chavales? ¿A qué verga estáis? 4-1, 61.000 de daño. Vale, ya sé por qué hemos perdido. ¿Cómo es posible que mi Edgar se haya hecho 2-4, 8.000 de daño? ¿Qué broma es esta? Vamos a reportarlo, evidentemente. O sea, no sé, perder a propósito o jugador con poco nivel, no lo sé, pues perder a propósito. 2-4 en una partida tan larga es literalmente imposible. O sea, no lo ha pegado a la gente o no lo entiendo. Vale, chicos, me he seteado a ti como se merece. Tenemos ahora dos refuerzos que antes no tenía. Puedo usar un gadget más y además la cabeza tiene más vida. Y la hipercarga que ya habéis visto hace que vaya más rápido. Y al morir despliega 6 minas, con lo cual no está nada mal. Con la skin podemos ir con cualquiera, ¿verdad? Me quedo con la del cangrejo, que fue una que me tocó, la verdad que no tengo ni idea de cuánto. Y vamos a competitivo otra vez. ¿Cómo es posible que el Edgar mío anterior se haya hecho 8.000 de daño? O sea, es que es una broma, la verdad. En noqueo no es que me convenza muchísimo Tick, pero bueno, no es un brawler que me disguste tampoco. Desde luego, hoy vamos a jugar con él. Solo espero que... vale, el Edgar este no es el mismo Edgar que el anterior, porque el Edgar anterior tenía nivel de fuerza 9 y este tiene nivel de fuerza 11. Así que voy a considerarlo ok y a ello. Así que venga, vamos a ello. Tengo ahora los 4 gadgets, ahora sí, con el escudo. Perfecto. Vamos a tirar un básico por aquí para ver si vienen por la izquierda por si acaso. Perfecto. Venían por la izquierda, pero ya no pueden venir. Metemos otro básico más. Otro básico más. Uf, una vena porque ese hombre está muerto, Si consigo avanzar hasta ahí, lo mato. Creo que le he pegado dos. Buah, si no se ha muerto, debe estar, vamos, calentito, Pasa que no sé quién era porque... esa rosa, ¿qué pasa? Hay que matarla, Está muerta. Está muerta, está muerta. Y no la quiero matar con la ulti, perfecto. ¿Dónde está el que falta? Estaba ahí, pero si acabo de tirar 50 minas ahí. What a prank. Vaya bromita, vaya bromita. No he tirado 45 minas en ese sitio. Y seguía ahí el Otis. Menos mal que he matado a la otra antes. El Edgar se enfada con el mundo, ¿sabes? Se ha muerto contra Rosa. Y se enfada en plan... es culpa tuya, me he muerto, soy malísimo. Pues sí, seguramente seas malardo. Ahí lo va. El buen Edgar, perfecto.
Buenardo Ledgar. Matamos al Darryl. Con este basiquito se muere. Me gusta. Vamos a buscar a Rosa. Escudo. Bien. Para atrás. No necesito curarme porque en principio... ¡Eh! Pero si me he tirado gadget. Deberían matarla entre dos. O sea, no sé qué es lo que pretenden, pero voy a confiar en que mi equipo lo mata. Y a no ser que tenga que enseñaros algo muy ridículo, nos vemos ahora. No he tenido que enseñaros nada muy ridículo, chicos. Hemos ganado. No ha ido mal esta partida. La verdad que estoy contento. Y... next. Vale, otro mapita de noqueo. En esta ocasión voy con un Edgar de nuevo, qué raro. Todo el mundo juega a Edgar, o sea, en una partida siempre va a haber un Edgar hasta que se pueda banear. Y un Miko. No me disgusta ninguno de los dos. Lo que pasa es que ellos tienen a la Melody, que es un buen asesino contra mí. Tienen a Spy, que no está mal contra mí tampoco. Ahí ha pillado el Edgar, porque más no se puede ir para arriba porque lo veo. Bien, 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 zoneado. Que si juego... ¿El Spy este dónde va? Madre mía, pero la gente en este videojuego, ¿a qué juega? El Miko revienta la Melody. Voy a ver si me saco ulti para la siguiente ronda. Efectivamente, tenemos ulti. Buah, es que con esta ulti... Si consigo que me peguen un par de básicos... espérate. Si la meto por aquí no la ven. Ay, no hay ninguno aquí. Qué pena. Si hubiera habido alguno en la izquierda, ya estaba. Cuidado con el Edgar, perdón. Ahí estamos. Usamos gadget para alejarla de nosotros. La ulti del Edgar enemigo ha sido espectacular. A ver, en verdad antes es el escudo, pero el escudo en sí... ¡Oh! Uno contra un Edgar. Me gusta. I really like it. ¿Habrá ido hacia abajo? Pero vete hacia arriba, hombre. Cambia algo la dirección o algo así, no sé. Pónmelo un poco difícil. Parece que solo vamos a jugar noqueo hoy, chavales. Es lo que hay. La vida es dura. Vale, Brock, Darryl, ok. Si me posiciono aquí estaré bastante bien. Lo que pasa es que no puedo dejar que el Darryl haga lo que quería hacer. Así que tiramos gadget y para atrás. Ulti en la cara. Perfecto, muerto. Lo ha hecho bien, es lo que tenía que hacer. Pero nosotros lo hemos hecho bien también. Es lo que teníamos que hacer. El escudo, que es lo que os iba a decir antes, me quita el 50% del daño. Pero antes me lo tiré y Rosa me pegó un básico y no debería haberme matado, creo yo. Vale. Increíble gadget de mi amigo Darryl. Cuidado, vamos para atrás. Ya sabemos que Piper no pega poco. Bien Edgar tirándose encima de Piper. Bien Piper echándole gadget. Hay que matar a ese Darryl como sea. Y como sea va a ser así. Ahí está, Darryl muerto. No morirme yo, importante. Hola, Brock. Hola, Brock. Bueno, buen gadget para saltar. Esa ulti no ha estado mal, pero lo matamos con nuestra ulti. Vaya rondita me acabo de hacer más fresca. 4-0, 24.000 de daño. La Tara no se ha enterado ni siquiera de que iba la partida. Venga, noqueo de nuevo. Y después de esta partida yo creo que con la racha que llevamos subimos de liga ya, ¿eh? En un 95% de probabilidades. A ver si hay gente ahí. He pegado, pero no mucho. He pegado un poco solo. Un poquito de daño al Colt, un poquito bastante. Colt muerto, perfecto. Supongo que la gente seguirá por aquí. No, a lo mejor están por aquí. Tampoco. Vale, están más atrás. Cuidado con el Edgar. Bien, 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 bien. Vamos a tirarle esto al buff. Vale, pues eso mata a Edgar, porque Edgar no lo está viendo. Bien, papito, bien. Como estamos carreando con el Tito Tic. Es que hacemos mucho daño, mucho zoneo. Es muy buen personaje. Lo que pasa es que necesitas un poco de apoyo de tu equipo. La primera partida, aparte que no lo tenía bien seteado, que eso siempre influye mucho, el equipo, pues bueno, no hace falta lo que os diga, lo que hizo el Edgar, ¿verdad? Yo tengo un problema, porque si mi equipo no hace nada, como es el caso, lo que no puede entrar es un Colt hasta la cocina mientras dos de mi equipo, que son Nita y Edgar, mirando. Porque yo no tengo vida. No he querido tirarme gadget ahí porque era un poco como XD. Pero bueno, deberíamos ganarla igual, así que me da un poco igual, ¿no? Bueno, ojo, ¿eh? ¿El bus se la marca? No, no se marca nada porque Edgar está más roto que Rotini. Fijaros que, bueno, a pesar de morir 3-1, estelar, mayor número de bajas y mayor daño. Subimos de rango. La verdad que un rango basura, pero bueno, no, es que no hemos jugado casi competitivo esta season, es normal. Y abrimos, por favor, espero que esta season consiga sí o sí en la skin de competitivo. O sea, tampoco pido muchísimo, pero no. ¿Va a ser otra season en la que no llegue a conseguir la skin de competitivo? ¿Va a ser otra vez eso? No lo sé, pero chicos, os recuerdo que podéis utilizar el código WITHAX si no lo usáis. Que podéis suscribiros al canal si no estáis. Compartir este vídeo, os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente y adiós.